Vamos enseguida contigo. Será así. Bueno, todo indica que aparentemente existen fuertes sospechas por parte de la policía hacia los funcionarios, en este caso el guardia de seguridad, porque su vivienda es la que está siendo allanada donde estaba Emi. Y ahora nos trasladamos hasta la zona del barrio San Pablo, donde se lleva a cabo otro allanamiento por la misma causa. Está nuestra compañera Fernanda Chamorro para informarnos acerca de estos trabajos. Fernanda, ¿cómo estamos? Buen día. A la teleaudiencia también, ese sí, estamos nosotros aquí en esta vivienda ubicada en el barrio San Pablo, vivienda donde estaba Celso David Cabañas Rolón. ¿Quién es él? Para que entienda también la gente que se va sumando. Estamos hablando del cajero del banco que fue asaltado el pasado jueves 24 de enero. Más o prácticamente 1.000 millones se llevaron, 1.000 millones de guaraníes, y por otro lado también aproximadamente 10.000 dólares. Esto todo dinero en efectivo. Estaban en el interior del banco en aquella ocasión un total de 3 funcionarios. Estaba también en ese sitio. Y bueno, ¿por qué se llega hasta aquí, hasta la vivienda del cajero? Porque aparentemente están investigando desde todo punto de vista lo que es este caso de millonario, multimillonario asalto prácticamente al banco, porque nos comentaba el fiscal más temprano, habría implicancia, o ellos están también sosteniendo una teoría importante de que algún funcionario del banco en sí habría servido también de nexo para que estos dos delincuentes ingresen a robar en aquella ocasión. Bastante llamativo los movimientos. Eran 2 hombres los que ingresaban con kepis, con la cara prácticamente toda tapada. Sí. ¿Pero qué era lo que sucedía? Tenían un solo arma de fuego, aparentemente, sí, incluso de juguete. ¿Y qué es lo que hacen? Lo dejan en un mostrador al momento de llevarse el dinero y después agarran como si nada y salen del banco. Estos movimientos bastante llamativos. Sin también. Mayor inconveniente. Es por eso que se llega hasta aquí. Y en este caso, en este operativo que se llevó a cabo en la casa del cajero del banco, no se pudo obtener mayores datos, ningún rastro de algo que implique directamente a este joven. Vamos a escuchar lo que nos decía el fiscal Federico Leguizamón. ¿Cuenta a otros personales también? Sí, así mismo. Esto es un operativo, una investigación que están abarcando a todos los personales que se encontraban presentes en ese momento en el lugar del hecho, y ya depende de la gente de investigaciones, que es la gente, ¿verdad?, de delito económico, que es la de encargar verdaderamente de realizar investigaciones, que nos provean a nosotros los datos, nosotros darle el soporte jurídico y proceder a al acompañamiento para determinar el hecho en sí y los participantes del mismo. ¿Incautación de elementos aquí entonces prácticamente poco o nada se pudo recabar? Solamente los 2 teléfonos que pertenecían al cajero y unas notas, como ya les referí, con número de telefónico que van a ser corroborados por la gente. ¿Cuántos funcionarios estaban del banco ese día allí? 3 funcionarios. Estaban el guardia de seguridad, el cajero y un supervisor. ¿Ya era prácticamente ahora del cierre del banco? Sí, el hecho punible se produjo, el robo se produjo a las 13 horas, el banco cerraba a 13:30 de las horas de la siesta. Bueno, aparte de lo que refería el fiscal Federico Leguizamón, ya al terminar los procedimientos aquí en la vivienda, reiteramos, de Celso David Cabañas Rolón, este joven que se desempeña como cajero del banco en sí, que fue asaltado, y él estaba presente, él era una de las 3 personas que estaba todavía en su interior ya cuando se daba el cierre de esta sucursal bancaria en donde ingresan estas personas. Más que nada, solamente ahora se incautaron 2 teléfonos celulares propiedad del cajero y anotaciones varias, pero más que eso no se pudo encontrar aquí en la vivienda. Ahora, Fer, ¿tenés conocimientos vos acerca de los elementos con los que cuentan la policía que les hace a ellos sospechar que alguno de los funcionarios, o el guardia de seguridad en este caso, estuvo involucrado en este atraco, o se dejaron llevar netamente por las imágenes de circuito cerrado? Eso es lo que quiero saber. Bueno, sin duda alguna, lo que tiene que ver con las imágenes del circuito cerrado dan también bastante nitidez a todo lo que es la investigación, pero como bien nos decía y les comentaba también a ustedes, el fiscal en sí hablaba más temprano también y él comentaba, esta situación es bastante llamativa. ¿Quién, Judith, Violeta, de la audiencia, lleva un arma de fuego que sería de juguete, eso para por otro asalto. Lado. Pero ¿quién lleva un arma de fuego a un asalto y lo deja sobre un mostrador? Sí.
¿quién lo hace con tanta tranquilidad? Ellos conocían los movimientos, sabían la cantidad de dinero que se tenía también, cuántas personas había en su interior. O sea, el panorama bastante bien identificado y por sobre todo la actitud bastante tranquila que ellos tenían al momento de ingresar. Si uno es asaltante, primero, si van a ir entre dos, los dos por lo general suelen tener armas de fuego. Uno no se va a ir a exponerse nada más de esa forma, teniendo en cuenta que las dos personas bajaron del vehículo, ingresaron, se llevaron el dinero, no hubo violencia, era otro de los puntos también que destacaba el fiscal, no hubo en ningún momento actos de violencia, ellos ingresaron con un solo arma de fuego, reitero, entre dos personas. Piden el dinero. El único momento donde se vio algún tipo de violencia es cuando ellos le arrebatan el dinero en total a los funcionarios y directamente se dan a la fuga. Es por eso que llama la atención y más que nada también porque las imágenes que ahora se están investigando del circuito cerrado dan más claridad también con respecto al arma de fuego que parecería de juguete, era lo que nos decía el fiscal de Guizamón. Es por eso que se toma más que nada también la sospecha contra ellos. Sí, antes nomás de continuar, cuando se da este asalto, lo primero que la policía dice es, acá hubo complicidad, además de los elementos que está precisando Fer, porque cuando se hablaba de que fueron sometidos y que se le quitó el dinero y demás, vos preguntás, ¿quién está herido? El guardia, pero que tiene un golpe en la cabeza. Y supuestamente le llevaron a un sanatorio, o sea, al sanatorio que está claro, ahí cerca. Pero era un golpe muy leve. Y en una parte, hasta a mí me da la impresión de que el asaltante que reduce al guardia, entre comillas, es como que muy benevolente, como que le hace allí unos jueguitos así de que le estoy pegando, pues no te hago nada, ¿verdad? Y por otra parte, no olvidar el hecho de la hora y el momento en el que se da este asalto, porque es lo que comentábamos ayer, Judith. Sí. Es en el momento en el que la bóveda estaba llena, ellos ya habían depositado cierta parte en el cajero para distribuir. Ellos tienen, y me comentaron también esto, ellos tienen un límite, ellos pueden llegar solamente hasta 1.200 millones de guaraníes porque el seguro cubre hasta ese monto. Sí. Y ellos ya tenían 950 millones en la bóveda y tenían 10.000 dólares. O sea, se estaban acercando al límite. ¿Coincidencia? Y ojo con esto, porque en ese momento es cuando ellos tienen que dar la comunicación al transporte de caudales para que se traslade ese dinero y, bueno, ellos estén como que con la bóveda vacía. Y es en ese momento en el que se da el asalto. ¿Qué? Y ojo, un último dato. Sí. Ojo, porque llegan los asaltantes, ¿cuándo? Cuando el guardia vuelve del baño. Eso es lo que hace con que se sospeche también, por supuesto, y ese elemento que contaste también, muy importante, que seguramente también tuvo en cuenta la policía, que ya se había llenado la bóveda y entre otros aspectos, que solamente te hace deducir que esa información evidentemente se filtró. Desde un principio dijimos nosotros, desde porque un principio, por una parte se hablaba de posible coincidencia, pero todo apuntaba más a una posible filtración de la información en este caso. O sea, según lo que me dice Fernanda, entonces, hasta el momento los investigadores se basaron en el análisis de las imágenes de circuito cerrado, cómo actuaron los delincuentes, así como también las supuestas víctimas, para poder iniciar estos trabajos en base a sospechas de que exista. Te doy un dato más. Sí. Te doy un dato más. Este local era boca de cobranzas. O sea, ellos no están acostumbrados a manejar tal cantidad de dinero. O sea, mucha cantidad. Esa cantidad de dinero. O sea, digamos que para hacer coincidencia es muy difícil. Porque no es que ellos perciben este dinero todos los días. Esto no es una sucursal bancaria como tal donde vos haces depósitos. No es así. O sea, es un centro de atención al cliente en donde por sobre todo se realiza la recepción de las cobranzas, ¿verdad? Claro, vos si te vas a pagar tu sanatorio. Luz. Exacto. Sí. O sea, ellos no manejan este dinero todo el tiempo. ¿Y ahora qué queda con respecto a los trabajos, Fernanda? Aquí, más nada, estaban también agentes especializados de delitos económicos y financieros, seguridad bancaria, también el equipo del Ministerio Público que ya se retiró de... Bueno, ahí está... ...de la familia, del cajero de César Cabañas, quien lo recibió, también todo el resto de familias que viven aquí en esta vivienda. Ellos se mostraron en todo momento también colaboradores, se revisó los vehículos, hay camiones de gran porte también que pertenecen a la familia y el automóvil. Todo se estuvo revisando de punta a punta y más que nada se encontró muy poca cantidad de dinero aquí en el sitio. No hay tampoco demasiados lujos, movimientos llamativos, compras tampoco la se casa tuvieron es aquí en la vivienda y más que nada por eso ya se incautaron los teléfonos nada más. ¿La casa de quién sería entonces esa? Del cajero.
la casa del cajero, Celso David Cabañas Rolón y su familia. Bueno, entonces, señor, señora televidente, por un lado tenemos la casa que está siendo allanada el guardia de seguridad, que está en la zona de Ñemby, donde está nuestra compañera Emilce Báez. Y por otra parte, está siendo allanada también, en este caso ya culminó el trabajo, el allanamiento en la casa del cajero de esta sucursal del mencionado banco en el barrio San Pablo, donde no se encontró absolutamente nada, aparentemente. Sin embargo, forma parte de las diligencias en torno a este caso. Vamos a ver qué es lo que sigue con respecto a esto, porque hasta el momento no se tiene ninguna novedad de los delincuentes que cometieron este atraco, tranquilamente, según se pueden ver en las imágenes. Fernanda, ¿algo más con respecto a esto? Más que nada eso, era el cajero, uno de los que quedaba en el interior en ese momento del asalto. Nos comentaba su tío, sí, un poco más temprano también, mi sobrino estaba muy nervioso en aquella ocasión porque era la primera vez que se topaba así cara a cara con delincuentes, es la primera vez de años ya que él llevaba realizando este tipo de trabajos en otras empresas bancarias. Hace poquito que él estaba también atendiendo en este caso, en este banco ubicado dentro del sanatorio. Y nos decía, mi hijo, mi sobrino en este caso es una persona muy trabajadora, sin embargo, también se lo está investigando de alguna u otra forma. No quedó detenido, cabe resaltar, sí, también. Sin embargo, se realizaron estas diligencias porque él era una de estas tres personas que todavía quedaba en el banco. Sin embargo, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, están también siendo investigados otras personas que ya no se encontraban al momento del, sí, cierre dentro de lo que es esta boca de cobranza. Claro, porque con base a... O sea, con base en sospechas nada más hasta el momento. Eso es importante destacar también. Gracias, Fernanda, por esta información. Gracias, hasta luego.